Hola espartanos y espartanas, bienvenidos al canal de DusGo. Buenas, hoy os traigo un juego que me encontré aquí por casualidad en Instant Game, ¿vale? Que está por nada menos, me parece, pero también por un euro y pico, o sea, está baratito. Y bueno, como lo iba a probar y lo voy a jugar un poquito, pues digo, ¿por qué no compartirlo con mi familia, ¿no? Que sois vosotros los espartanos. Así que bueno, he decidido jugarlo con vosotros y ir explorándolo, ¿vale? No es el típico juego que suelo subir yo, pero bueno, como lo voy a probar, por eso os lo voy a mostrar, a ver qué, y vamos sacando conclusiones todos juntos a ver qué nos parece, ¿vale? Recordaros que este juego es para mayores de 18 años, así que lo marcaré como restringido también en YouTube, ¿vale? Para mayores de 18 años. Y así vamos intentar cumplir las normas de YouTube, ¿de acuerdo? Sin que poco más. Recordaros el sorteo que tengo de los Razer Kraken en Twitter, ¿vale? Y recordaros que si le vais dando like y voy subiendo más de este tipo de vídeos, de este juego en concreto, ¿vale? Le vais dando, o sea, si llega a los 50 likes, subo más de este juego, ¿de acuerdo? Y aunque no creo que llegue este juego, pero bueno, nunca se sabe. Por eso estoy tanteando distintos juegos a ver que, o sea, a ver si un segundo juego, aparte del juego, también tiene algo de apoyo, ¿vale? Ya digo, los juegos que vayan teniendo apoyo, pues los voy a, o los que tengan visualizaciones, sobre todo el apoyo es más que nada el like, ¿vale? Aparte de las visualizaciones, sí, que uno puede tener muchas visualizaciones, pero si no tiene ningún like, es como que no os ha gustado, ¿no? Lo habéis visto y no os ha gustado. Pero bueno, poco más. Ya sabéis, dale like, compartid por las redes sociales y nos vemos en el vídeo, chavales. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí en el juego. Es un poco más en modo historia, pero tiene, no solo juego yo estos juegos, pero tiene buena pinta. Y está bien, es como tipo así por capítulo. Si incluso hasta lo puedo hacer yo por capítulo. Aquí puedo fumar porque es para mayores de 18 años. Un ejecutor. A ver si me acuerdo los controles. Lo he puesto probado antes un poquito. Vale, este es el tutorial, así que tampoco vamos a... Control de la cámara, ya sé utilizarlo, eso no es muy complicado. Hola. No me dejas saltar, ¿por qué? Esto me te va mostrando un poco cómo utilizarlo. Pero bueno, está bien. Vaya aprendiendo cómo funciona. ¿Este lo esquiva todo solo o cómo es esto, tío? Dale, ahora viene otra cinemática. Jaque mate. ¿Y este de qué pasa? Ah, hay algo fallándome en el teclado que no para de sonar. Que me corta el rollo.
Ya sé por qué es para mayores de 18 años. Soy un ejecutor. La oscuridad. Mantener la F pulsada. Vaya tela. Los asesinos deben morir. ¿La muerte? La muerte está muerta, ¿no? La muerte a la muerte. Es que el inglés mío es nulo, ¿eh? Esto no es el juego en sí, ¿vale? No, no es que quede así en todo el juego, ¿vale? Esto es como la introducción, ¿vale? Os van dando recompensas según vais matando. Vale, que sí. Capítulo 2. Estos capítulos son muy cortos. Evidentemente no voy a hacer un capítulo por cada introducción, porque sería ridículo el vídeo, ¿no? Despierta. Mondo, despierta. Abre el ojo. Despacio. Es hora de trabajar. Tenemos una presa que cazar. Mondo, ¿me estás escuchando? Dame un segundo, ¿vale? Estoy ocupado. Lo siento, nena, tengo que trabajar. Que es un poco machista esto, ¿no? Mika, spill your wine. Huh? What do you mean, sir? Spill your wine on the target, and please make it look natural. Roger! Mondo, slow down. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it. Did the target move? Yes. Good. Approaching the target. Leave the rest to me. Lol. Vale, que... aquí te he explicado un poco cómo va, ¿vale? Sí. Dale, más bicho. Vale, ya. Coge. Que sí. Que sí. Que ya lo he visto antes todo esto. Vámonos. Un poco sangriento el juego, ¿no? Impressive. You new around here?
my suit. I'm your replacement. Soy tu sustituto. I see. Are you saying I dropped the ball? Insinuas que he fracasado. I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Is that so? Oh, I'm glad. Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness. That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. Those are words I won't forget. Pero bueno, pero esto que es, tío, hola. Pobre tico. What I believed. Tell me, did you accept the darkness? I devoured it. La devoré por completo. I've been enchanted by her beauty and her chaos. The still dark night. Everyone feels that way. Por lo visto, como que está interesante. Ojo con el chico, es peligroso. Llévalo por el buen camino. Ya, eso pretendo. Un brindis por los ejecutores. Buen vino. Qué oscuro es el juego. Joder. A 1950 vintage Burgundy. Borgoña de 1950. Mi vida merecía la pena. LOL. Y aquí viene sangre a los tres. Tanto a los 3 años. No lo olviden nunca. Killer is dead. El asesino está muerto. Yo creo que sí. Es hora que empiece la fiesta. Vale. Estos capítulos son rapiditos, ¿vale? La verdad es que si no guiáis por esto de inicio, ¿vale? Pues yo ya lo he probado un poquito más avanzado, ¿vale? Yo quería que dierais toda la trama, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí es una semi. Un semi-tutorial, aunque tiene algo más de acción, la verdad. Pero me gusta también el estilo este, un poco más de historia, la verdad. Hace 2 semanas. Oferta de empleo. Empiezo hoy. Mika, get up. Time to go. Mika, tenemos que irnos. Get dressed. It's time to go to the office. What? We passed the test.
¿Pasamos la prueba? He pasado la prueba. ¿Y yo qué? No la has pasado, obviamente. Mira, te la dejo. Poquitín machista el juego, ¿no? Morning. Mondo reporting for work. I'll be starting here today. I'm his assistant Mika, and I'll be helping him out. That's nice, newbie. But you've already got the job. Save it for later. All right, you two, listen up. We're the country's first line of defense. We operate solely on tax dollars, so we can't afford to waste a single moment. From now on, every fiber of your being exists to serve the state. Am I clear? Yeah, I think so. I understand! So, who's our client? ¿Quién es nuestro cliente? Good. He should be here any second. I already am. I'm Robert, the artist. So to summarize, you're living next to a monster. Is that right? Monster? Monstruo. So, you're suggesting that this tengo matado a un bicho. Is what's responsible for all the recent disappearances? That's only speculation, of course. Speculation? The truth is often found buried deep within speculation. In fact, some monsters can only be uncovered through speculation. Chief, please calm down. Yeah, I got a little ahead of myself there. Well, that's not all. Qué juego más raro es este, es súper oscuro, ¿eh? I see. You hear children screaming terror every single night, and the window is spattered with blood. And it's only natural to assume that you're living next door to some kind of demon or monster. And this drawing came straight from our client. It's gotta be the real deal. So, Mondo, do you have it all? Yeah, I've got. Sí, tengo todo bajo control. All right then. After careful consideration, we decided to take on your case. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. You got any problem with that? Execution? Yeah. Well, this is a monster. It's a monster. Right, a monster. We kill monsters! That okay with you? Yes. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Vivian, why don't you just calculate the expenses at the end? Chief, not again. Hmm. Fitting task for our newest employee. Wouldn't you agree, Mondo? Please check back with our office in 1 week, and we'll give you a status report on our progress. Now, if you could please sign on the line. But of course, we won't keep you waiting an entire week. Thank you very much. Poco lento el juego, ¿no? Quizá, no sé cómo lo veréis vosotros. Por ahora un poco lento, la verdad. It's awfully quiet. I don't hear any screams. It's a quiet neighborhood. Es un barrio tranquilo. But
Something smells fishy. Literally. What a horrible odor. Qué olor tan desagradable. Something's rotting. Como si algo se estuviera pudriendo. Will you two be all right? We'll be fine. Sí, sin problema. Give us a call if things get out of hand. Voy a intentar decir los argumentos que hable el coleguita. Thanks. Gracias. The job. El trabajo. Killer is dead. Killer is dead. Now where's our client? Vale, esto era una paranoia. Que había que ir cogiendo, rompiendo los gatos o las cosas estas. Para que te dieran objetos, creo. Pero vamos a ir metiéndonos rápido. Disculpe, señor. Tú eres. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde está ahora? Where is Alice right now? She was tricked by a scary-looking man. That's why I'm frightened. You have to trust me. Tienes que confiar en mí. Me llamo Mondo. ¿Cómo te llamas? Alisa. Mira, hay otro gato. ¿Cómo era para saltar? Que no me acuerdo. Qué paranoia. Está al revés, ¿no? Ah, vale, para bloquear el espacio. Vale, así me muevo para los lados. Vale, la Q era para romper guardia, vale. Un pastel. ¿Cómo era para recoger el pastel? Vale. Qué juego más raro esto. ¿Cómo era? Ah, vale. Vamos a darle el pastelito a esta. Qué mal rollo da la tía esta. Toma, un pastel para ti. Vale, la F es para hacer el finish, pero no lo he hecho por no sé por qué. Lo he matado antes, el pobre tico. Vale, la F para hacer cuando voy a matar a alguien.
La Q para romper guardia. Vamos a coger la plantita. Ah, mira, no había visto los gaticos que hay en la entrada. Tener teclas distintas en cada juego es una locura, ¿eh? Pero qué paranoia de esto, ¿eh? Para allá, pues vamos para allá. ¿Le pasa esto ahora? Hey Mika, where did you get in from? Sir, you came just in time. This lamp is very strange. Every time I put it out, it keeps relighting. Weird. You haven't answered my question. Quit playing around and get to work. We need to find Alice. Aye, aye, sir. But what she said also bothers me. What? Is that lamp bothering you? If you can't reach something, your left arm might come in handy, but just be careful. Vale, que dispara con el brazo izquierdo, básicamente. Apuntar. Sí, bueno, no tiene ninguna complicación. Es que fácil, ¿no? Bueno, esto nos están enseñando igual a utilizarlo. Vale. A la Q. Te lo dan más caído, ¿eh? ¿Qué diablo suena? Sabía yo que había algo por aquí. Se me ha fastidiado el teclado, ¿qué, tío? ¿Qué le pasa al teclado? ¿Hola? Se le ha ido la olla al teclado, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a mi teclado? ¿Hola? Que se me ha quedado pillado el teclado. ¿Dónde digo yo? ¿Y ahora cómo juego yo sin teclado? ¿Hola? Y me lo cargo sin teclado, ¿eh? Ay, que se ha quedado pillado. ¿Pero te quieres estar quieto? ¿Qué le pasa, tío? ¿Se ha vuelto loco mi teclado? ¿Pero qué diablo? ¿Te quieres estar quieto? ¿Hola? A ver, ¿funciona o qué, tío? ¿Pero qué le pasa a esto? ¡Que solo gira para un lado! Ahora, parece que ya, ¿no? ¡Uf! ¡Qué cosa más rara, eh! Thank you. Esto voy a tener que cambiarlo de puerto USB, parece que está fallando. Vale. A ver, si yo le doy entonces a escape. Estado y mejora. Salud, sangre. Otra vez me ha fallado el teclado, tío. ¿Pero qué le pasa a mi teclado, tío? Me vais a dar un segundo, no sé si para usarlo, ¿vale? Y cambiarlo de puerto, porque está volviendo un poco negro. Vamos a ver. Si quiere ahora funcionar bien. Ahora, ¿por qué no funciona? Vaya tela. Vale.
Vale, habilidad de ataque. Mantener. Bajo fuego. Vamos a ponerlo de mantener, por ejemplo. ¿No? Ah, vale. Lo gasto ahí y ya está. El otro no me deja, ¿no? Vale, vale. Pues vale. Vamos a volver. ¿Qué? Se le va un poco la pinza al teclado. ¿Para dónde tengo que ir? Ya no me acuerdo qué tenía que hacer. Ah, vale, subí aquí. Vale, que no le di ni un gato, ¿o qué es esto, tío? Vale, ahora no va a tener ningún gato nada. Me encanta. ¡Eh! ¿Qué me han dado? I'm a certified blood dry nurse, Scarlet. You should feel honored to be in my presence. Pues vale. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. Pues vale. ¡Ay! Cosa más rara de juego. ¿Eres la dueña de la casa? Elisa? Girl. Is she still hanging around? She was quite worried about you. Lies. You're right, that is a lie. All I sense in this house is your stench. It only has your color. I've met you before. Mondo. Thank you. You are the first and the last man to have come this far. I will take away all of your pain. I'll set you free. Te liberaré. Yes. It hurts. La luna. Did you see anyone there? Yes. It hurts. Mondo, please. Help me. Who did you see on the moon? A scary man. A un hombre aterrado. I need his name. I remember. David. David. Soy un alma torturada. ¡Ah! Está el bicho. Qué paranoia de juego.
A ver. Cuando te atacan, espacio. Cuando te atacan. Just guardia. ¿Vale? Pues vale. Esquivar, vale, me lo están recordando todo. Vale, el espacio, atacar, espacio, vale, sí. Vale, de acuerdo. ¡Ay! Me lo he comido de lleno. Vale, seré gilipollas. Bueno. ¿Dónde está el bicho, tío? ¿Dónde está? Bueno, me ha pegado el bombazo, ¿no? ¿Dónde está? Yo lo escucho a dar vueltas y no lo veo, tío. ¿Qué coño? ¿Me has tuneado? ¿Dónde está? Yo me he tirado la mierda esta otra vez. ¡Hala! ¡David! Pobre tico, me da pena... La chica monstruo esta, extraña. Poor Alice. We're so sorry. Rest in peace inside this house of candy. La otra un poco... Me da más miedo el ayudante de este que el bicho. Oh, bueno, chicos, llevamos ya uno. Bueno, vamos a terminar que nos hablen. Que nos han dado. Thank you. Alice.
We made it last. So, it was you all along. Did you know her? Yes. This is the woman who killed me. Do not be deceived by the story of the moon. This woman is a natural-born killer. Now my death has been avenged. I greatly appreciate your help. He's gone. Vanished. The joke's on us. How are we supposed to get paid, Chief? ¿Quién nos va a pagar, jefe? Guess we'll just build a state. Pues bueno, chicos, yo creo que con esto podemos, porque llevo bastantes minutos de capítulo, la verdad. Espero que os guste este. Esta serie, bueno, aunque no es que haya sido muy espectacular, sino más que nada el tutorial, como quien dice. Pero bueno, así que poco más. Yo creo que está bien ya. Está la recompensa que te dan. Lo que no sé que después que se puede gastar, pero bueno. Sin que ya sabéis, recordaros el sorteo de Twitter, ¿vale? Lo acerca que es 7.1. Lo tenéis arriba a la derecha. Y poco más. Espero que os guste y no sé. Voy a intentar subir ahí probando distintos juegos, a ver qué tal vais reaccionando a ellos. Y dependiendo si voy atrayendo también público de ese juego en concreto, pues mira, así voy. Quiero buscar un juego alternativo en el que pueda estar variando. Que sea un poco distinto, ¿vale? Que pueda estar variando en el WoW y el. Y ese juego en concreto. Y vamos a ver. Por eso estoy subiendo distinto, a ver cómo vais reaccionando, ¿de acuerdo? Y bueno. Igual de este da pie a hacer varios capítulos, por lo menos. Sin que. Más que nada porque ya me enganché por la historia. Pero bueno. Es un poco extraña, ya es un poco delirante. Pero bueno. Así también tengo una serie para mayores de 18 años. Que no tengo ninguna. Sin que poco más. Ya sabéis, dale like, compartid por las redes sociales, como siempre digo yo. Hasta luego, espartanos y espartanas.